Allison, ella no lo hace por mí. No te veo saliendo ahí con tres bellezas en cada brazo. Tengo el número de Jessica. No, no los tienes. Dejó su número en una servilleta sobre la barra. Sí, y lo tengo. Solo está celoso. Sí, Jessica. ¿Estás seguro de que era una chica? Tenía una voz bastante gruesa. Ahora que lo dices, no fui el único que consiguió su número. ¿Viste el tamaño de sus manos? Sí, eran... ¡Oh, qué mierda! Oh. ¡Oh! Escuchar tu basura casi hace que me lo pierda. Amigo, no lo hagas. ¡No! ¡Hombre! Deja el auto en paz. ¡Oh, cállate! Mira esto, están las llaves. Oye, hombre, súbete al auto. Espera, te apuesto que esto es algún tipo de trampa. Apuesto a que hay policías. Puedes apostar tu trasero si quieres. Un tipo rico necesita dinero del seguro. Lo estaciona aquí, deja las llaves, ¡boom! Desaparece. ¿Quieres decepcionar a este tipo? Vaya. ¿Qué demonios? Mi puerta solo... ¿Qué demo...? ¿Dónde se enciende? No, tal vez sea uno de estos autos sin... ¡No, hombre! ¡Ya no está! ¡Mierda, la puerta! ¡Amigo! Te dije que no deberíamos haber hecho esto. ¿Por qué me convenciste? ¡No puedo! ¡Yo tampoco puedo salir! Un paso atrás. Un paso atrás. Tenemos una colisión de dos autos. 10-52. ¿Qué fue eso? No lo sé. Nadie podría haber salido vivo de aquí. Lo siento, amigo. Estamos remodelando. No tomaremos más coches hasta que hayamos terminado. Ah, por favor. Me quedan como 10 minutos en mi turno. No me obligues a cargar esto por toda la ciudad. Al menos llegarás pronto a casa. Estoy haciendo doble turno aquí. Sí, pero supongo que no tienes una esposa embarazada esperando en casa. Bien, hombre. Considéralo un regalo para tus últimos días de libertad. Está bien. Gracias. David?
David, ¿has visto mi relicario? Un momento, Till. Pero... Relicario... ¿El que te dio tu mamá? Sí. Sí. ¿Cuál es la prisa? Algunos trabajamos. Y siéntete libre de hacer algunas compras si tienes un segundo. Adiós. Y no me llames hoy, ¿sí? Ray prohibió las llamadas personales. Sí, bueno, tampoco te puedo llamar. Sí, trabajo en una caja de hormigón. ¿Qué puedo hacer? Oye, Till, hablando del trabajo, ¿cuándo vas a dejar ese lugar? Digo, el ascenso, ¿qué fue eso hace como 3 semanas? Esos monos grasientos no te merecen. Yo... Sí. ¿Sabes, David? Hay muchos trabajos que no involucran tu espalda. Sí, lo sé, pero me duele la espalda incluso cuando no hago nada. Bueno, han dejado de pagarte por eso. Oye, Till. ¿Cómo van con mi auto? No puedo ir a las entrevistas sin eso. Sudo en el autobús. Sí, estoy trabajándolo. Te veré en la mañana. Antes de hacerte millonaria, ¿serías tan amable de organizar este montón de mierda? El seguro no cubre ningún archivo que se pierda en la construcción, y yo no asumiré la culpa. Pareces disco rayado, Rey. Lo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que no se ha hecho? ¿Sabes? Solo estoy rezando para que consigas ese trabajo de supervisión. Ten cuidado con lo que deseas. Tengo que ver a un oftalmólogo. ¿Ese idiota no conoce el freno de mano? Ah!
¿Crees que cuando remodelen tendremos servicio? ¿Por qué? ¿A quién llamas? A quien sea. Oye, Gordon, ¿dónde está Héctor? Y estamos fuera. ¡Los puedo ver, chicos! Bobby, dile a Gordy que se ponga el aparato y conteste el comunicador. Está buscando a Héctor. Vaya, lo siento, sargento. Él no está en este nivel, pero haré que Al vaya a buscarlo. ¡Ah, genial! Los retrasados liderando a retrasados. Escuchen, se supone que Héctor movería todos los autos nuevos a las instalaciones imperiales ayer. Todavía veo dos aquí. ¿Qué pasa ahí abajo? No, ya estamos prácticamente libres de aquí. Solo trabajamos en un inventario antiguo. Bobby, estudia en tu propio tiempo. Mierda. ¿Te importa, Al? ¿Me importa qué? Escúchame, hermano. Ve a encontrar a Héctor. Ah, está bien. ¿Quieres decir qué es lo que...? Sí, ya voy. Sí. Dame algo para mover. ¿Sí? Bueno, adelante. El nivel 3 aún debe despejarse. Lo tengo. Las llaves están puestas. Diviértete. Oye, ¿sabes si Till vendrá esta noche? Sí, tan pronto como pueda apartar los labios de ya sabes quién. Es hora de arreglar este lugar. Oye, Tilda, casi llegas tarde. Sí. Por cierto, si vuelvo a encontrar a tu sobrino estudiando aquí, lo despido. ¿Entiendes? Le conseguiste el trabajo. Asegúrate de que cumpla. Sí, lo tengo. Hola, María, ¿cómo estás? Acabo de ganar el Quick Pick por $1,000,000, pero pensé en terminar mi turno. Sí. ¿Qué tiene este lugar? No lo sé. Oye, creo que perdí mi collar. El que tiene el relicario. ¿Lo has visto? No, lo siento, pero mantendré los ojos bien abiertos. Genial, creo que lo dejé aquí ayer. ¡Héctor! ¿En dónde demonios estás? Parece que los medicamentos de Raya han hecho efecto. ¡Héctor! Sí, gran mejora. ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Oye, Héctor! ¡Vamos, hombre! ¿Dónde estás? ¡Oye, Héctor! ¿Dónde estás? ¡Oye, Héctor, vamos! ¡Todo el mundo te está buscando! Bien, jaja, me tienes. Puedes apagar las luces. ¡Héctor! ¡Vamos, despierta, hombre! ¿Qué estás haciendo, amigo? Estoy buscando a Héctor. Pero Héctor no está ahí. ¿Miraste bien? Tal vez la próxima vez. Voy a volver. ¿Es esto...? ¿Este es el auto de la mañana? No lo sé. Pregúntale a Héctor. No te va a doler la espalda por ir a la tienda. María, presiona L3, ¿quieres? Bien, ¿sabes qué? Tengo que irme. No pregunté, pero sí. Sí, te amo. Ah, yo también te amo. ¿No es dulce? David. No tenemos eso suficiente. Solo un segundo. ¿Qué te dije sobre usar el teléfono? Está bien, me voy. Adiós.
Sabes que te podría demandar por acoso, ¿verdad? ¿Y sabías que hay una regulación? Las secretarias solo tienen 10 minutos para almorzar. Si fuera más largo, tendrías que volver a entrenarlas. ¡Ey! Abajo en L3, ¿qué diablos pasa ahí? Oye, cuando veas a Héctor, envíalo aquí inmediatamente. Sí, seguro. ¿Puedo trabajar el auto de David hoy? Por supuesto, cariño. Lo que hagas en tu tiempo de almuerzo depende de ti. ¡Ah! Lo digo en serio. Te marchas hacia el atardecer con el perdedor. Me refiero al coqueto. Claro. Escucha. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de que acabe la noche. Todos estos coches deben quedar listos para los pintores la próxima semana. Sí. Puedes empezar dándome un inventario de lo que queda en L3. En el doble. Sí, señor. En el doble. Sí, señor. No sabes qué tipo de coche es. Eche un vistazo. Bien, pero debo advertirte que el último coche que no pude trabajar fue cuando tenía 15 años y ese era el 1914 personalizable. Sí, gracias. Eso es lo que pensé. Tía Tilda, dime que no hay nada extraño con este auto. En primer lugar, Bobby, basta de decirme tía, ¿sí? No tengo edad suficiente para ser tu tía. Pero eres mi tía. Ese no es el punto. En lo que a todos respecta, solo somos primos. ¿Entiendes? Entendido. Ahora, ¿a qué se debe este alboroto? Usted díganos, tía. Es buena pintura. No se siente metálico. Pero no es fibra de vidrio. ¿Dónde está? No hay bondo. Oh. Ese panel lateral es una pieza de fábrica. Es del 76 o del 77. Se alinea perfecto. Quiero decir, tiene que ser una pieza estándar. Pero no lo es. Eso es lo que dije. Sí, es casi como un... ¿Como un qué? Bueno, es casi como si le mostraras este modelo a alguien y ellos hicieran una copia, pero es como si lo hicieran de memoria porque es casi correcto hasta que miras muy de cerca. ¿Quién diablos haría algo así? ¿Dónde está Héctor? Sí, iba a ir a buscarlo. Sí, ya voy. Nos vemos, viejo. ¿Está caliente aún? No puede ser. Lo trajeron esta mañana. ¿Qué? ¿Til? No se parece a ningún motor que haya oído nunca. Es más como escuchar a... Déjame abrirte la puerta. Ábrelo. Sí. Déjame intentarlo. ¿Lo abriste? Aparentemente no. Nada. Bien, ¿sabes qué? Traigamos equipo aquí. Remolcaremos a este bebé hasta L2. Veremos de qué se trata. Oh, espera. Olvidamos a Héctor. Y Al. Puedo ir por ellos. Yo iré. No, no, no. Ustedes vayan arriba, ¿de acuerdo? Los veré arriba. No empecemos eso de nuevo. Está bien.
Oye, Til, ven a ver esto. ¿Qué? Oh, ¿moviste el coche? No. ¿Cómo que no? Nosotros solo... Bueno, ellos solo se mueven. Oh, está bien. Muy gracioso. Movámoslo hacia atrás antes de que Ray le dé un ataque. ¡Ah! 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 ¡Tilda! ¡Al! ¡Al! ¡Tilda, ¡Al! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Está bien, vamos! ¡Tilda! ¡Al! ¡Vamos! ¡Tilda! ¡Al! ¡Al! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Al! ¡Déjame salir, ¡Espera! Tilda! ¡Espera! ¡Ah! ¡Déjame salir! ¡Al! ¡Tilda! ¡Ah! ¡Al! ¡Déjame salir! ¡Ah! Quédate aquí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oigan! Veamos una mano alzada. ¿Quién piensa que a Héctor y Al los asesinó un auto come hombres? No estoy loca, Ray. ¿Crees que soy idiota? ¿Eh? Al... Ah, ¿y Héctor? ¿Devorados? Vamos, tal vez estén involucrados. ¡No estoy loca! Ray, había algo muy extraño en esto. Ah, bueno, eso está muy lejos de que parezca que pueda atacar y devorar a un hombre, Poindexter. Quiero echarle un vistazo a este maldito vehículo, sea lo que sea. Ray, espera. ¡Oye, cállate, Tilda! ¡No! ¡Al, Héctor, salga de ahí! Ray, no lo hagas, escúchame. ¿No te escuchas? Por fin, algo que tiene sentido. Ray, tienes que creerme. Tío. ¡Gordy! Till, hasta que no me digas que esto no tiene más que ver con Lake Forest. ¿De qué estás hablando? Nada, ¿sí? Nada, sargento. Dímelo, Gordy. Mira, es complicado, ¿sí? ¡Vamos, escúpelo! Ella ha pasado por un momento difícil, ¿sí? En el primer año de escuela tuvo que abandonar los estudios. Tuvo ataques de pánico y pensaba que algunos la acosaban. Bueno, eso explica las travesuras delirantes. ¡Oye! No, estoy loca. Muy bien, ¿en dónde está? ¿Mm? Ahora, ¿qué hiciste con el auto? ¿Qué demonios fue eso? ¿Al? ¡Héctor! Salgan ahora antes de que llene de sangre el interior. Oigan, ¿alguien escucha el motor de un coche? ¿Por qué no escucho el motor de un auto? Ray, solo... Ray, aléjate de eso. Aléjate ahora mismo. Tilda, solo porque tengas problemas con los autos, no significa que todos lo tengamos. Se siente como el otro auto. Gordy, saca una palanca de esa caja de herramientas. Vamos a reventar el capó. ¿Crees que es una buena idea, Ray? Ray. Ray. Solo escucha. ¿Qué demonios fue eso? Bien, Gordy. Adelante.
las escaleras! ¡Vamos, Bobby! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Neil, sal de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que saltar! ¡Salta! ¡De pie, vamos! ¿Con qué diablos estamos lidiando? ¿Eh? ¡Monstruos! ¿Cómo deberías saberlo? Bien, bien, bien. Tenías razón, ¿sí? Toma una medalla. ¿Cuántos de ellos hay? Uno. Pero... ¡cambia! ¿Qué? ¿Cómo? Cambia. Como un cambiaformas. ¿Qué? ¿Como uno de los robots del espacio? No sé de dónde es, pero viste debajo del capó. Esa no es una máquina, es si como... Si viviera. Bien. ¿De dónde vino? ¿Qué diablos hace en mi garage, eh? ¡Hey! Quizás eso es lo que hace. ¿Qué? Bueno, estudié esto en la escuela, en biología marina. Era un tipo de calamar llamado Paratiutice neurocalatas, algo así. Quiero decir, podría parecerse a otras cosas, como una concha, una roca, un trozo de coral. Un pez pasaba nadando y veía lo que parecía ser un escondite agradable y seguro. Entra. Y es el almuerzo. Sí, como una especie de calamar gigante camuflado. Parecía más insectoide. No tengo idea. Quizás sea una especie de híbrido. Gracias por el análisis científico, Newton. Pero ¿a quién le importa? Esto pudo estar evolucionando durante millones de años. Ray, ¿qué estás haciendo? Podría haber estado imitando una cueva o una choza al costado del camino. Los autos podrían ser la última forma que adoptó. Los autos se mueven, no tendrían que esperar a cenar. Podrían convertirse en verdaderos cazadores. ¿Eso es lo que eres? ¿Eh? ¿Un cazador? ¡Oh, quítalo! ¡Quítalo! ¡Quítamelo! ¡Vaya! ¡Está huyendo! ¡Está bien, ey! ¡Está escapando! Nadie ha visto uno de estos, ¿verdad? ¿Cómo lo sabría? ¿Cómo sabemos que el Área 51 no tiene una maldita flota completa de ellos? ¿Y si atrapamos uno? Esta no es una de tus cacerías, Ray, ¿sí? Esto ha matado a dos personas. Bueno, no sabemos eso. No sabemos qué pasó con Héctor. Sigamos con los hechos, ¿está bien? Bien, necesitamos ayuda. Llamemos a la comisaría. Ah, oficial. Sí, sí. Aquí estamos, en el garage, con una pequeña situación. Hay uno de esos inoculados de pentacoco o como se diga. Y bueno, nos desconectamos. Digamos que encuentran el cuerpo de Al o Héctor. No hay manera de que alguien nos crea. Es el corredor de la muerte o el manicomio. Podremos responder el uno por el otro, ¿verdad? Esta es una gran historia, ¿no? Una historia realmente grande. Apuesto que podríamos conseguir un cuarto de millón por esto. Es decir, más de 60.000 cada uno. 50.000. Contando a María. Sí, sí, 50.000, María. ¿De qué estás hablando? Vamos a atrapar a ese idiota. Quien no quiera participar puede subir a la oficina. Ayudar a María con el crucigrama. Dime una palabra de 5 letras de perdedor. ¡Son tonterías! Si trabajamos juntos, podemos atraparlo. El foso del ascensor. Podríamos subir el ascensor de coches. El pozo tiene casi 15 pies de profundidad. Si lo forzamos ahí, se quedará atascado. Ahí está. Es correcto. Muy bien, lo primero. Vamos a L2.
Bloqueamos la rampa que conduce hasta acá, ¿de acuerdo? Pone una barricada. Estará atrapado aquí. Bobby, esto es una locura. Esto podría funcionar. ¡Gordy! No hay nada que lo detenga cuando se le ocurra una idea a Till. Así es, cariño. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Oye, escucha. Alguien debe quedarse aquí y vigilar el auto mientras trabajamos en la barricada. ¿Crees que Bobby quiera hacerlo? Yo lo haré. Esa es mi chica. Mantente atenta. Asegúrate de que no se vaya. No, esta barricada no podría impedir la entrada de un carrito de golf. Voy a conseguir otra. Mantén los ojos abiertos, hombre. ¡María! ¡María! ¿Qué pasa, Tilda? María, llama a la policía y pide unidades ya. ¿Y por qué quieres que haga eso? María, es en serio. Es una emergencia. Ah, bien. ¿Qué tipo de emergencia? ¡Maldita sea, María! ¡Lo digo en serio! Tilda, ¿estamos bajo un ataque terrorista? ¿Tu cabello está en llamas? ¿Aterrizaron pequeños aliens en el tejado? ¡María! Vamos, Till. Esperaría ese tipo de tonterías de los chicos, pero... ¿tú de todos ellos? ¡María! ¡María! ¿Ves? Te lo dije. ¡Oh! Puerta principal está cerrada con soldadura. Escucha, no quieres hacer esto. No. Oye, no. Tilda, podemos hacerlo. Si te quieres ir, está bien, entiendo. Solo no te quedes por mí. Muy bien, chicos. Debemos subir el ascensor. Luego te encontrarás con nosotros abajo. Vamos a meter lo que sea en el foso del ascensor. ¿Qué te pasó? Sé lo que le pasó a Al. Bien, Bobby. Vamos, es trabajo en equipo. Te necesito. Puedes ayudarnos a Gordy y a mí a reunirlo. ¿Sabes qué, Ray? La puerta principal está soldada y cerrada. Sí, para mantener alejados a los adictos al crack. No te saldrás con la tuya, Ray. No puede ser. ¡Oh! Vaya, ¿estamos teniendo diversión aún? No es gracioso, Gordy. ¿Sí? ¡Vamos! Sabes que está mal. Ah, tío. Te diré lo que sé. Hay algunas cosas que aprendí con Ray en el ejército. Hay líderes y hay seguidores. Yo no soy un líder. Ray es un idiota, ¿sí? Nos ha puesto a todos en peligro. Sí,
Quizás. ¿Cómo esto? ¿Qué? ¿Esta casa de monstruos? Sí. Somos mecánicos, Gordy. No somos X-Men. No podemos hacer esto. Escucha, si las cosas se ponen raras, te cubro la espalda. Deberíamos ponernos en marcha. ¿Vienes? ¡Lo tenemos! ¡Está atrapado! ¿Qué está pasando? ¡Chicos! ¡Oigan! ¡Soy yo! ¡Bobby! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Soy yo! ¡Oigan! ¿Qué diablos está pasando? ¡Va hacia María! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡María! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Sal ahora! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ahora! ¡Vamos! ¡Apártese del camino! ¿Quién diablos conduce esa cosa? ¡Nadie! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Oye, vamos! ¿Necesitas un poco de esto?
¡Vamos! ¡Gordy! ¡Gordy! Oh, no. Era un buen hombre. Un hombre valiente. Cállate de una vez. Oye. Ray. Ray. Ray, ¿dónde está la llave? ¿La llave? La llave. La llave está en mi escritorio. Ve por ti mismo. Oh, no. ¿Vas a ayudar? ¿Cuánto tiempo durarán las luces de emergencia? 3 horas. Si cambias las pilas cuando se supone que las debes cambiar. Pero creo que nunca lo hicieron. Nunca. Bien, entonces tenemos que salir de aquí ahora. No hay salida, Bobby. ¿De qué estás hablando? ¿Qué demonios? Hice que Al lo soldara hace 2 días para detener los robos y alejar a los junkies. ¿Soldaste una salida de emergencia? Es una salida de emergencia, Ray. En ese entonces no sabíamos que estaríamos atrapados aquí con un auto asesino. Eres un idiota. Oh, vamos. ¡Ah! ¡Ayuda! Mira, todos estamos conmocionados por lo que pasó. Entiendo, pero sigo pensando que deberíamos hacer el plan. ¿Tenemos un plan? Ya no. Sí, vamos a atrapar a ese tonto. No. Tilda, yo sé cómo se van a matarlo. ¿Alguien me dice qué pasa aquí? Está sangrando.
Si puede sangrar, puede morir. Tilda, viste lo que sobrevivió. No será tan fácil. Por eso tenemos que actuar rápido. ¿Y si nos escondemos en las escaleras hasta que venga alguien? El próximo turno llega hasta el lunes por la mañana. Quizás no sobrevivamos hasta entonces. Messerschmitt KR-200, el prototipo Citroën 12B, el Mercedes, tres autos en el lugar, suficientemente estrechos como para subir las escaleras. Todo lo que necesitamos es uno de esos. María. María. No sacaré de aquí. Confía en mí. ¿Sí? Escucha. Espera, espera. Ahora escucha nada. Con todo respeto, ¿quién te puso a cargo así de repente? Nadie. No lo estoy. Nadie está a cargo. Bueno, seguro me parece como si alguien estuviera a cargo. Estamos juntos en esto. ¿Sí? Te guste o no, no estás dirigiendo un pelotón. Tienes un garage, ¿no? Registras la entrada y salida de los autos. No eres un líder, Ray. Eres solo un matón. Está herido. Aún tenemos luz. La rampa de bajada está bloqueada. Podemos trabajar ahí. Vamos. Oye, Tilda. Si no estás a cargo, ¿cómo es que todo mundo te sigue, eh? Oye, si quieres ayudar, ven con nosotros. Si no lo haces, quédate aquí entonces. Está aquí arriba. Entonces, ¿por qué estamos aquí? María, tú y Bobby tiren de la cadena por la rampa. Es como detener a un toro con una cuerda. Lo sabrías. Eres el cazador. O compraste esos trofeos en eBay. Un sistema de alerta. Un retraso incorporado. ¿De verdad crees que eso servirá? Ya me siento mejor. Bien. No tenemos energía, pero si las baterías aguantan, podemos hacer más. ¿Más de estos? ¿Para qué? ¿Conoces las trampas de tigres? Yo sí. Es un hoyo con púas afiladas en el fondo, cubierto para que parezca el suelo. Sí. Vemos Discovery Channel. Date prisa. Anda, vamos. Sí, muy bien. Así.
¡Jala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Muévanse! Sí, que adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Empezaré de nuevo aquí. ¿Está todo bien? Héctor. Mira, al menos lo sabemos con seguridad. Chicos, las luces se apagaron. ¡Rápido! Hay que encenderlas. ¡Mierda! ¡Esto no funciona! Aquí. ¿Lo tienes? Por aquí. ¿Cómo van arriba, chicos? No tenemos tiempo. Eso será suficiente. Todavía tenemos tiempo de subir y cubrir el pozo. Subiré y bloquearé el ascensor. Bobby, Ray, ustedes saquen la lona. Tú eres el jefe. Bueno, ¿qué puedo hacer? Consigue trapos, botellas, botellas de vidrio, un poco de gasolina. Una orden de cócteles Molotov. Oye, enseguida. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien, ahora he llegado a L2. Bien, escucha, sigue el plan, ¿sí? Es la única manera de superar esto. Si me pasa algo, sácalos de aquí. Ah, ¿crees que puedo manejar eso, verdad?
Oye, relájate. Volverá pronto. De todos modos, no hay nada que puedas hacer. Hey. Hola. ¿Cómo vas? No encuentro ninguna botella. ¿Ya revisaste los botes de basura? Sí. Hay una reserva de cerveza en el taller. No, no, no vayas a L2. Esa cosa está ahí. Oye, Darwin. ¿Qué? Consigue su número y acaba con esto. Vuelve al trabajo. Hay demasiado trabajo. Vamos. ¿Por qué tardaste tanto? No importa, ya terminé aquí. Levanta la lona y te ayudaré a atarlo. ¿Dónde está María? Hey, ¿a dónde fuiste? Buen trabajo. Parece que se dirige hacia acá. La rampa sigue bloqueada. Para cuando descubra su salida, estaremos listos. ¡Bobby, cuidado! ¿Alguien quiere cócteles? Me vendría bien un martini seco ahora. Bien. Chicos, está todo listo, ¿sí? Voy a traerlo. Tilda. Thank you.
¡Bobby! ¡Bobby, no! Mira, ella dijo que si algo le pasaba, yo debía hacerme cargo de ti. Ella regresó la última vez, ¿verdad? ¡Oh! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete! ¿Tienes más de esas cosas? ¡Ray! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Hasta L2! ¡María! ¡Lo tengo! ¡Las escaleras! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está María? Ella está... en el hoyo.
¿Qué? No. ¿Qué pasó? ¡Oh, mierda! Escucha, no hay tiempo para lágrimas. Debemos mover la camioneta. Entonces hagámoslo. Oye, ¿cómo sabes que no se arrastrará hasta un rincón y morirá, eh? ¿Cuánta experiencia tienes con animales heridos? No tienes idea. No. No, Tilda, no lo hagas. Vamos, Bobby, mueve el maldito auto. Chicos, las llaves. ¡Esperen! ¡Bobby, sal! ¡No! 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 ¡Bobby! ¡No! ¡No! Oye. Debe haber empujado el auto fuera del camino. Probablemente le dio hambre otra vez. Tilda. ¡Hijo de perra! Está bien, lo siento. ¡Hijo lo siento. De perra! No debí haber dicho eso. ¡Le conseguí ese trabajo! ¡Y ahora yo! No debí decir eso. Igual que su mamá. Oye, es... Oye, escúchame. A veces es solo eso, esas son solo las cartas que te da la vida y no tiene nada que ver contigo. Oye, escucha. Tienes que recuperarte, ¿de acuerdo? Tenemos trabajo por hacer. Oye. ¡Oye! Pensé que íbamos a seguir el plan. Oye. Así no se caza un tigre. Muy bien. ¿Quién será la carnada? Vamos. Esto me recuerda a los buenos tiempos. Sí, estás feliz ahora. Diablos. Con suerte nos alcanzará la gasolina. ¿Tú? ¿Qué hay de mí? ¿Sigues tomando las decisiones? ¿Así es? ¿Quieres hacerte cargo, Ray? Semi-invitado. ¿Hacerme cargo?
Pensé que ni siquiera estabas a cargo. Solo quiero que sobrevivamos, ¿sí? ¿Por qué no te callas? ¿Sí? Bueno, será mejor que te apures. No quedamos muchos. Oh, mierda. Mierda. Ahí está. Sangre. Todavía está herido. Bien. Que no es nuestra noche. Oye, Till, ¿sabes del ascenso que solicitaste? Les dije que eras el mejor mecánico, pero supervisor, ya sabes, no tuviste agallas para eso. De todos modos, no sabía de ti lo que sé ahora, ¿eh? ¿Por qué no te callas, Ray? ¿Sabes siquiera cómo usar esa cosa? ¿Mm? Ahí tienes, asesina. Trato de hacerte un cumplido y... ¿me quieres volar la cabeza? No es agradable. Te mostraré esto solo una vez. Pon atención. Si quieres disparar algo, lo pones en tu hombro. Posición abierta. Apuntas. Y disparas. Si quieres recargar, bombeas. ¿Ya entendiste? Sigue siendo un idiota. Sí, de nada. Tilda, ¿alguna vez fuiste a cazar? No antes de esta noche, no. ¿A veces cuando se caza un animal? ¿Sabe lo que hará? ¿Qué? Retractarse. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ven con papá! ¡Vamos! ¡Tilda! ¡Suéltalo, cariño! ¡Ya déjala ir! ¡No! ¡Estás ahí, Tilda! ¡Ray! ¡Aguanta, Tilda! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Oh! Oh!
Los fuertes sobreviven, ¿eh? Entonces, supongo que 50 y 50, ¿eh? Bueno, están todos muertos. Pero ya sabes. Pensaba que debería ser más bien 60, 40. Porque, digo, sigo siendo el jefe, ¿no? ¿No? ¿Cómo salimos? ¿Alguien quiere explicarme qué diablos está pasando? Llevo toda la noche intentando llamar. Dios mío, Till. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Tu auto está listo. Ve por él. Till, solo un minuto. ¿Noticias del Canal 1?
Amén.